explicar los presupuestos de la Fundación Municipal de la Mujer para este año 2016. Quiero destacar que ha tenido un incremento con respecto al año pasado de un 7,5%. Y bueno, me voy a centrar sobre todo en lo que es el aumento del presupuesto en las actividades, las políticas de igualdad, las actividades que se realizan en el día a día en la Fundación de la Mujer. Este Gobierno municipal hace una gran apuesta por las políticas de igualdad y eso se ve reflejado en el aumento tan importante que hemos hecho en el área, con un aumento de casi el 50%, un 47,5% concretamente. Por primera vez vamos a poner en marcha el Plan de Igualdad en la ciudad de San Fernando. En muchos municipios de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma se pusieron en marcha hace más de una década y aquí todavía no se había hecho. El Plan de Igualdad va a ser muy importante porque es un plan estratégico, integral y transversal en el que se van a recoger todas las actuaciones en materia de políticas de igualdad para nuestra ciudad. Va a ser un plan transversal porque van a estar implicadas todas y cada una de las áreas de nuestro Gobierno por la importancia que le damos a las políticas de igualdad en San Fernando. Como no puede ser de otra manera, un Gobierno progresista hace una apuesta también dentro de la Fundación Municipal de la Mujer por políticas de empleo, en el que vamos a duplicar los cursos, las acciones formativas que se han estado dando en la Fundación Municipal de la Mujer con prácticas en empresa, porque queremos mejorar la cualificación y la empleabilidad de las mujeres en San Fernando. Creemos y apostamos por la educación como base de la igualdad y de los valores de nuestra sociedad. Por ello, bueno, se aumenta de manera muy significativa todos los talleres de sensibilización en género e igualdad de oportunidades en todos los centros escolares de San Fernando, tanto en los centros de primaria y de infantil como en los de secundaria. Se hace también por primera vez, este equipo de Gobierno ha apostado por integrar a todas las personas de nuestra sociedad, independientemente de la diversidad afectivo-sexual que tengan, y dentro de la Fundación Municipal de la Mujer, un dinero de estos presupuestos van destinados a lo que son actuaciones y actividades para poner en marcha el primer plan municipal contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Se hace una apuesta importante también por los hombres, ya que los hombres forman parte de nuestra sociedad y tienen que acompañarnos en este camino de eliminar o disminuir los estereotipos de género que nuestra sociedad nos impone, y se va a trabajar también en la Escuela de Hombres por la Igualdad, que, como sabéis, fue una apuesta de este Gobierno municipal y que implantamos en el último semestre del año pasado. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la violencia de género, por lo que muchas de las actuaciones va a haber un incremento muy importante también en actuaciones de sensibilización contra la violencia de género y en actividades formativas para los más pequeños y pequeñas. Por tanto, bueno, destacar la apuesta del equipo de Gobierno de San Fernando por la puesta en marcha de verdad de las políticas de igualdad. Esto se demuestra dando dinero a las áreas para que se puedan funcionar y queda claramente reflejado esta apuesta con una subida de casi un 50%. Por tanto, bueno, no puedo decir otra cosa que me siento totalmente satisfecha como responsable de la Fundación Municipal de la Mujer y como concejala de la Mujer por la puesta en marcha de estas políticas de igualdad que van a revertir de manera muy positiva sobre todo en las mujeres de San Fernando y en nuestra sociedad en general. Muchas gracias. Vale. El total del presupuesto de la Fundación es de 314.945,40 euros. El año pasado eran 291.154,45. Esto es lo que he dicho, que ha habido una subida del 7,5 respecto del año 2015 al año 2016. Lo que pasa que, bueno, los presupuestos tienen diferentes partidas y la partida más grande es la que va en capítulo 1, que es en gastos del personal de la Fundación. Por tanto, el año pasado teníamos para actuaciones en las que entran cualquier tipo de actividad que hagamos en la Fundación, como acciones formativas, de sensibilización, conferencias, etcétera, teníamos 42.000 euros. Y este año en el presupuesto tenemos 61.898 euros. Aquí es donde está el incremento del 47,5%, porque ha habido una subida de 19.800 euros en estas partidas, que son donde realmente se llevan a cabo las políticas de igualdad.
Bueno, los planes de igualdad son planes de igualdad que se hacen en las ciudades. Se hace un diagnóstico de la situación de la ciudad en cuanto a los temas de igualdad entre mujeres y hombres en el municipio. Una vez que se realiza ese diagnóstico, se diseña lo que es un plan que lleva diferentes áreas de actuación y en cada área se incluyen lo que son los objetivos generales, los objetivos específicos y las actuaciones concretas. Tienen que tener, por supuesto, un cronograma detallado de cuándo se van a hacer las actuaciones y, por supuesto, como todo, tiene que llevar asignado un presupuesto, tiene que llevar asignado dinero para poder hacerlo. Normalmente los planes de igualdad se hacen en un periodo de 3 años o de 4 años, eso ya se decide según el diagnóstico que se haga. El diagnóstico se hace de una manera totalmente participativa porque se cuenta con todas las asociaciones de mujeres de la ciudad, con los agentes claves, con los empresarios y las empresarias, con todos los agentes sociales, para determinar así cuál es la situación de partida y, por supuesto, nos marcamos un objetivo que es a dónde queremos llegar. Lo ideal sería que el objetivo general fuera eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres, pero bueno, tenemos que ser realistas y eso no se consigue en un periodo de 4 años, y se pueden ir haciendo aportaciones para que estas desigualdades y discriminaciones vayan en disminución hasta que a largo plazo, a lo mejor algún día podamos estar hablando de que se han erradicado. En el momento, bueno, lo que pasa es que un plan de igualdad tiene un importe bastante elevado, entonces, bueno, si empezamos el plan, como no había partida para ello el año pasado, no está dentro de los presupuestos prorrogados, queremos esperar a que se aprueben, los presupuestos sean aprobados de manera definitiva y entonces empezar. Ya le hemos pedido, tenemos ya proyectos, se lo hemos pedido a varias empresas que sabemos que trabajan en planes de igualdad y, bueno, probablemente ya después del verano lo pongamos en marcha.